Adivina, adivinador, ¿qué obtienes de juntar entre La Bella y la Bestia de Disney y el mundo bizarro de Warner Brothers? En efecto, Cuphead, cuyos personajes principales son dos tazas humanas mutantes, picadoras, mutiladoras, chasqueadoras, cuyos nombres son Cuphead, resultado entre los encuentros consensuados de la señora Potts y Fenomenoide, y su hermano Mugman, un poquito más tranquilo. Pero cuando tu hermano se vuelve tu mejor amigo, las travesuras se salen de control y en este caso hasta llegas a dar en un casino donde tu vida corre peligro porque estás apostando con el mismísimo Satanás. La pregunta aquí es, ¿tú harías algún trato con el mismísimo diablo? Esta es la extra reseña del videojuego indie, único en su estilo, que pareciera que estarías jugando una película de Disney de los años 30 mientras estás escuchando música siniestra de fondo, así que comenzamos. Cuphead es un juego lanzado en 2017 que tiene una historia bastante conmovedora de fondo. Los hermanos Jared y Chad Moldenhauer siempre fueron fanáticos de los videojuegos desde niños, y cuando se hicieron adultos decidieron fundar Studios Moldenhauer, o mejor conocidos como MDHR, y poco a poco comenzaron a realizar este juego con la idea de poderlo desarrollar solos. Comenzaron a trabajar en 2010, sin embargo, el juego es anunciado en 2015 para ver la aprobación del público, que afortunadamente lo fue. Sin embargo, un año antes, en 2014, optaron por contratar tres personas más, un desarrollador de Rumania, un diseñador de Brooklyn y un músico de jazz. Poca gente, pero de calidad de equipo. Y más que nada, qué calidad de videojuego. Sin embargo, los sueldos no se iban a pagar solos, así que los hermanos apostaron todo por esto e hipotecaron la casa y se jugaron el todo por el todo. ¿Y funcionó? ¡Claro que funcionó! Y a continuación te contamos por qué. Cuphead y Mugman son dos hermanos con cabeza de taza, los cuales se ven envueltos en una situación bastante comprometedora, cuando en un casino ellos comienzan a jugar a los dados. Se enrachan victoria tras victoria. El rey dado se da cuenta y comienza a prestar principal atención y les dice, ¿saben qué? Yo creo que nunca van a perder. Sin embargo, llega un participante a la mesa que es el mismísimo diablo. Y ahí es cuando las tacitas se dan cuenta que el verdadero dueño del casino es el mismísimo Satanás. Y él mismo les dice, suban la apuesta, si yo les gano, sus almas son mías. Si ustedes ganan, la fortuna del casino es toda de ustedes. Cuphead, el hermano más inquieto, accede viéndose algo avaricioso. Pero por el bien de la historia, las tacitas pierden. Pero ¿quién en su sano juicio hace un trato con el diablo? Sin embargo, llegan a un acuerdo por sus almas. Y es como el buen diablo tiene gente que le debe y bastante. Recalco, bastante. Así que les pide que vayan y le hagan de cobrones y regresen. Y así es como ellos podrán recobrar su sal. Sabemos que la historia en este punto ya te atrapó. Y si quieres saber qué pasa después, será mejor que juegues este hermoso, bizarro y simpático videojuego. Y si ya lo jugaste, sabes lo que sucede. Así que por favor, zero spoilers, motherfucker. La dinámica es muy sencilla. Es un juego tipo 2D en el que dispararás diferentes tipos de armas, que por supuesto irás obteniendo regularmente con monedas. Tendrás amuletos que te ayudarán para cada tipo de enemigo y un super, es decir, un ataque especial que te costará trabajo obtener, pero una vez que lo obtengas realizarás un daño incalculable o serás invencible. En algún punto te tendrás que convertir en un avión para poder derrotar a personajes aéreos, y los desvíos, o mejor conocidos como parries, son un doble salto sobre algo de color rosa que te ayudará a recibir una carta. Si juntas 5 cartas, tendrás tu ataque especial, y además, con un desvío después de que tu compañero muera, podrás revivirlo. Solo será necesario un desvío sobre su fantasmita y de vuelta a patear traseros monstruosos. Es un juego que parece bastante sencillo, pero el problema es ese. No lo subestimes, porque créenos, es bastante complicado jugarlo. La cantidad de cosas que salen en cada enemigo son incalculables, y el problema es que algo diminuto podría quitarte la vida. Así que mucho cuidado con todo, tus ojos es lo único que pueden estar haciendo, porque un descuido significaría la pérdida de una vida o perder un segundo antes de ganar. La música es una locura orgásmica, compuesta por puros instrumentos acústicos, lo cual lo hace perfecta para ambientar todo el videojuego. Lo curioso en este caso es que se grabó la música como si estuviéramos en los años 30, por lo cual se hace escuchar durante el videojuego de una manera muy clásica, pero sobre todo
A cada uno de los enemigos en Cuphead se le dio una tonada muy particular. Todo muy similar al tema principal, pero con algunas variaciones dependiendo con quién estés. Así que en lo personal, una obra de arte puro en verdad. Visualmente es algo muy inusual ver en la actualidad. Regularmente apuestan porque todo se vea más realista, pero Cuphead retrocede en el tiempo y nos manda a los años 30. Con esta animación antigua, pero ya es considerada un clásico en la actualidad. Y lo más admirable son los fondos de cada enemigo. Si alguien ya lo jugó y no se dio cuenta, todos son pintados a mano. Todos y cada uno de ellos tienen un arte distinto a los personajes y el contraste es fascinante. Cuphead se encuentra en todas las consolas y en todas es muy agradable. Una recomendación, si juegan Switch, dos personas procuren hacerlo con controles completos, porque los Joy-Cons a veces son bastante incómodos, pero el precio del juego varía desde los 180 pesos en PC hasta los 350 pesos en consolas de Xbox y PlayStation. Antes de dar nuestra extra calificación, es importante decir que en el año de 2017, en los Game Awards, fue campeón de las siguientes categorías este juego. Mejor videojuego independiente, mejor dirección artística, mejor debut de un juego indie, mejor banda sonora y mejor juego de acción. Después de tener en cuenta todo esto, nosotros le damos un 9 de 10. Y no nos vayan a funar, artísticamente, visualmente y todos esos componentes que tienen un videojuego hacen que se merezca un 10. Pero seamos honestos, es un juego bastante complicado y que no se adecua a todos los gustos. Sabemos que hay gente que le fascinó y otra a la que le frustra, desespera o simplemente ni siquiera le llama la atención. Por eso el 9, pero si nos centramos únicamente en atributos, claro que tiene un 10 de 10. Muchas gracias, querido Extra Gamer, por haber estado en nuestra primera extra reseña de videojuegos. Y qué mejor que comenzar con un juego tan lindo como Cuphead. Estamos muy agradecidos por el apoyo. No se olviden de suscribirse y darle un buen like a este video. Si llegaste hasta el final, comenta Tacita Loca y te saludaremos en el próximo video. Y si te quedaste con las ganas de la reseña de DLC, también pídenos la segunda parte en los comentarios. Esto fue todo por esta ocasión y no se olviden que esto es Extra Games.